Mi nombre es Karina Bilbao Fernández, para quienes no me conocen. Y bueno, yo soy psicóloga gestáltica, ¿sí? A mí me gustaría que pudiéramos comenzar trayendo lo que ustedes conocen de esto de atención plena, de la gestal, de psicología, lo que sea que hoy los trajo aquí, ¿sí? Porque yo no acostumbro a dar estrictamente charlas, ¿sí? Sino que me gusta más lo que yo denomino la modalidad de taller. ¿Qué quiere decir esto? Que podamos hacer un espacio de una construcción de conocimientos, de experiencias, y que esto sea compartido, ¿sí? No es que una persona viene aquí, se para, habla y el otro solamente escucha y recibe, ¿sí? Sino por el contrario, yo creo que todos aquí tenemos un caudal infinito de saber y de experiencias, y que al ir compartiendo podemos ir enriqueciéndonos mutuamente. Entonces yo los invito a que se animen y empecemos a hacerlo un poquito más interactivo, ¿sí? Como una retroalimentación para que todos podamos participar, para que todos podamos poner nuestra voz aquí, ¿sí? Entonces, bueno, lo primero que me gustaría es que me compartan qué conocen, qué les llamó la atención, qué los trajo aquí, qué saben de la gestal, de la atención plena, lo que sé que se les viene ahora a la mente. Sí. Bueno, pues yo la meditación la descubrí no hace mucho tiempo, en una época que tuve problemas. Me ayudó. De hecho, tengo hasta una aplicación en el móvil que me sirve. No sé si será algo un poco friki, pero la tengo y me funciona. Y bueno, pues venía a profundizar un poco en lo que nos puedas contar. Bien. Gracias, Eduardo. ¿Quién más se anima a compartir un poquito? Bueno, yo también he hecho cursos de meditación y conozco un poco el tema de mindfulness, que el término mindfulness es traducido en atención plena. Uh-huh. Y bueno, pues un poco sobre desde qué punto de vista lo enfocas tú y por tener otra visión de lo que es la meditación o la relajación plena o el mindfulness. Bien, gracias María. ¿Alguien más que se anime? Yo no te puedo decir que yo tengo ni idea. Buenísimo, bienvenido Fernando entonces. Bien, buenísimo. Entonces, cada uno, desde lo que sabe, podemos ir construyendo. Lo primero que me gustaría mostrarles es a esta persona que se llama Friedrich Perls, que es el fundador de la psicoterapia gestáltica. Y alguna de sus frases más conocidas es esta, de que la angustia es una brecha que está entre el ahora y el después, ¿sí? Este señor, en realidad es muy curiosa para mí la perspectiva que propone en ese momento, ¿no? Si nos vamos al momento en donde él funda un poco la psicoterapia gestáltica, hay que tener en cuenta que él es alemán, es de origen alemán, y él vive durante la Primera Guerra Mundial. En este momento, él empieza a construir este tipo de psicoterapia, que la llamó gestáltica, o gestal, en realidad, que es una palabra alemán que no tiene una traducción directa al español, ¿sí? Podemos decir que es una figura fondo, una estructuración, una configuración o una totalidad, pero que en realidad no tiene una equiparación directa con ninguno de estos términos, ¿sí? Fried nace en Alemania y cuando él empieza a estudiar el psicoanálisis empieza a encontrar ciertas falencias, por así decir, o él empieza a hacer como lo que él denominó en un primer momento una revisión del psicoanálisis, ¿sí? Que posteriormente, ya refugiado en Sudáfrica, construye la gestal como psicoterapia, ¿sí? Su esposa es Laura Posner, que es quien transcribe la mayoría de las ideas, porque esta persona empieza con una perspectiva muy ateórica, ¿sí? Él empieza a
volver a las bases de la experiencia, a las bases corporales. Entonces, este tipo de psicoterapia lo que busca es darle una importancia a la experiencia, ¿sí? Hay que tener en cuenta, como les decía recién, desde dónde surge. Surge desde una perspectiva donde el psicoanálisis primaba lo discursivo o lo racional por sobre toda digamos, las dimensiones del ser humano. Entonces, esta psicoterapia se enmarca dentro de una corriente humanista donde va a considerar al ser humano como un todo, como una totalidad, desde sus dimensiones físicas, emocionales, sociales, espirituales, ¿sí? Y, como les decía recién, comienza a trabajar sobre la vivencia corporal, traduciéndola a la palabra, y desde la palabra, traduciéndola al cuerpo. ¿Qué quiere decir esto en Gestalt? Llamamos al poner el cuerpo, ¿sí? Hay muchas veces que decimos, ¿cómo estás? Bien. ¿Quién suele responder así? Todos, ¿no? Habitualmente en nuestro automatismo vamos bien. Cuando uno le pregunta a una persona, cuando llega a una consulta y le dice, ¿bien cómo? ¿Cómo es para vos estar bien? ¿Dónde lo podrías ubicar en tu cuerpo a esa sensación? ¿Dónde es que lo sentís bien? Esto permite una toma de contacto o un darse cuenta, que llamamos desde la Gestalt, para empezar a descubrir aspectos que no están accesibles aquí y ahora en la conciencia, ¿sí? No es que no considera el inconsciente, como muchas reacciones o críticas se le hace, sino que por el contrario, son contenidos directamente que no están accesibles aquí y ahora en la conciencia, ¿sí? No discutimos si vienen del inconsciente o de dónde, sino que aquí y ahora no están siendo conscientes y a través de una exploración la persona puede apropiarse de todo este saber que tiene, ¿sí? Es una terapia fenomenológica en cuanto que no trabaja desde la interpretación, sino que lo que se busca, o por lo menos lo que yo busco, es que la persona pueda ir construyendo su saber y su descubrimiento. No es lo mismo que yo le diga, mira, Fernando, lo que a vos te pasa es esto y esto y esto, a que yo acompañe a Fernando en un proceso a través de diferentes herramientas y técnicas, donde él pueda decir, esto es lo que me pasa, aquí lo descubrí. Cuando nos empoderamos de nuestra vida desde esta manera, los resultados, desde mi perspectiva, son maravillosos, duraderos, y es otra manera de vivir. Por eso muchos gestálticos dicen esta conocida frase de que la psicoterapia es demasiado beneficiosa para limitarla a los enfermos. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente se busca un abordaje gestáltico cuando tengo algún síntoma o alguna enfermedad, sino que muchas veces yo puedo acudir a este tipo de abordaje cuando sencillamente quiero ampliar mi autoconocimiento, cuando quiero potencializar mis recursos, ¿sí? Cuando quiero maximizar mi ser, ¿sí? Cuando quiero sacar, digamos, la mejor versión de mí mismo, ¿sí? También es una herramienta. Y lo más importante para mí, ¿por qué lo propongo también en conexión con la atención plena y con esta charla o este curso que propongo? Es que lo que yo busco es que la persona pueda llevarse recursos y utilizarlo como un modo de vida, como un modo de estar aquí y ahora, no solamente como un conocimiento teórico. Por eso también es que la Gestalt se considera como una filosofía de vida. Tiene muchas raíces orientales, por eso es que yo hago esta fusión de la Gestalt un poquito con lo que llamamos mindfulness, o más fácil en español, conciencia plena o atención plena, ¿sí? Esto más que nada es como para darles un pantallazo de desde dónde trabaja la Gestalt y qué es lo que hace, ¿sí? Voy a necesitar, como les dije, yo no trabajo con charlas, sino con talleres, y a mí me gusta que la gente participe. Entonces voy a necesitar dos voluntarios. ¿Quién quiere venirse un ratito aquí al frente? No solamente voy a pasar vergüenza yo aquí presente, ¿sí? Vamos, todos vamos a animarnos, a sacarnos este miedo al ser observado, a pasar vergüenza. Así que los invito, quien quiera.
Alejandro. Muy bien, necesito otro valiente más. Bien. Bien. Voy a pedirles, a cada uno le voy a dar una consigna distinta, ¿sí? Entonces me gustaría que cada uno solamente, pura y exclusivamente, se concentre en su consigna, ¿sí? Los demás vamos a observar atentamente, vamos a tratar de toda nuestra atención ponerlo en lo que va a suceder. Nada más, sin juicios, sin críticas, sin interpretaciones, tratando de no armarme una historia o una película, sino sencillamente observo la realidad tal y como se me presenta, ¿sí? Entonces, Franco, te voy a pedir que le cuentes a tus compañeros, los conoces, ¿no? Sí, bien. Te voy a pedir que les cuentes a tus compañeros qué son, ¿sí? Un minuto. Alejandro, te voy a pedir que te concentres pura y exclusivamente en tu experiencia de abrirlos y comerte lo que tú quieras. No, no puedo comer esto. ¡Ah! ¿No? Ni tema de dieta, si estoy siguiendo un tratamiento dulce, nada, cero. Cero, bien. Si quieres podemos cambiar de papel. Bueno, cambiamos de papel. Él tiene claro, él está muy contento de que le hayas cambiado. Bien, entonces, vamos de nuevo a reconsignar. Franco, sí. Te vas a concentrar en abrirlo y degustar uno o cuantos quieras. Toda tu experiencia va a estar en esto, bien. ¿Sí? Tómate un momento, haz una pausa y luego comienza. Y tú, Alejandro, uh-huh. Nos vas a contar qué es y nos vas a describir lo que es desde tu conocimiento, ¿sí? Bueno, pero tendré que ver lo que tiene, ¿no? Vale, ya está. ¿Qué? Escribo a todos. Por favor. Bueno, pues es un producto que orientado, pues, normalmente al público, bueno, al público general o infantil, que tiene chocolate por dentro, dulce, son unas galletas con forma de mini donuts y probablemente, pues, como no especifica muy claro lo que tiene, pues tenga mucha azúcar, por lo cual no es muy buena para la salud, puede que tenga elementos químicos que no sean muy buenos también para la salud, no puedo especificar cuál porque no sé lo que tiene. Y bueno, que para comerlo es muy divertido, que a todos nos gusta en general, uh-huh. Pero que bueno, que no es muy conveniente. Pero no lo critico ni lo discuto porque yo he comido esas cosas, no es en concreto, pero un montón de dulces. Bien. ¿Algo más que nos puedas decir de lo bueno, que es? Vale, bueno, es una. Tiene una forma atractiva, un envase de plástico y no sabría qué decir porque no los he probado, pero bien. Tiene buena pinta. Bien, perfecto. Lo demás sería inventarlo, creo. No vamos a inventar, hasta ahí nomás. Más que suficiente. Bien, gracias. Franco, ¿nos puedes describir tu experiencia? Son una galleta de chocolate deliciosa. Uh-huh. ¿Qué más no? Muy dulce, muy crocante y está muy buena. Uh-huh. Todos los días como está de hecho. Bien, ¿algo más que nos puedas describir de tu experiencia aquí y ahora? Son riquísimas. Me encanta. Uh-huh. Bien, ¿algún registro de cuando tomaste contacto con sí, esta? El chocolate es muy suave y bueno, creo bien crocante. Vienen pocas para mi gusto, podrían venir más tarde, ¿no? Debería venir. Uh-huh. Son exquisitas. Bien. ¿Algo más? No, me voy a comer otro. Bien. ¿Qué han notado acá? ¿Qué ha pasado? ¿Qué vieron los espectadores? Desde el conocimiento de haber probado el producto este, bueno, porque él, lo que él siente, lo que él, bien. Lo que él nota al comerla, y el otro, Alejandro, y Alejandro
habla un poco de la perspectiva de una persona que observa, que lo ha probado y que por una serie de indicadores, tanto como el producto exterior, que llama la atención la forma, lo que veo blanquito que parece ser azúcar, igual no es, pero él describe y hace una descripción un poco desde su punto de vista de observador y Franco describe desde su punto de vista de probador. Bien. Bien, perfecto. Bien, ¿alguien más? ¿Algo más que quieran aportar de qué pasó aquí? Que Franco se han ido agarrando. Realmente estaba deseando comenzar. Sí, se salió con la suya. Sí, sí, totalmente. Su paciente, ¿eh? Bien, ¿algo más? ¿Los demás? Yo creo que Alejandro cuenta lo que lee y él describe lo que siente. Uh-huh. Bien. Bien. Él hace una descripción puramente de lo que es el objeto, pero no habla de cómo siente ante, no habla de algo más personal. Bien. Con referencia al objeto. Bien. Él también ha descrito mucho el objeto en sí. Bueno, pero quizás un poquito más diciendo que cómo se sentía, que se sentía bien. Bien, bien, perfecto. Qué pasión por la comida. Bien, gracias. Pueden volver a su sitio. Muchas gracias. Bien, lo que ha pasado aquí, como bien lo han descrito, tiene que ver con que hay diferentes formas de acceder al conocimiento, ¿sí? Por eso es un entrenamiento teórico vivencial, ¿sí? Es decir, que la parte teórica o conceptual estaba representada por Alejandro, que tiene que ver con esto, con nociones o conceptos que hacemos acerca de la realidad, ¿sí? Pero es muy diferente cuando hacemos una práctica o una vivencia, es decir, lo pasamos por el cuerpo. Accedemos a otro tipo de conocimientos, porque Franco, como bien decía María, también hizo algunas descripciones del producto en sí, ¿sí? Pero le sumó su vivencia. Su vivencia. Que esto, a veces, cuando vamos, por ejemplo, a una charla, recibimos mucho conocimiento y salgo con la mente así, la cabeza muy llena de ideas, ¿sí? Pero si esto, todo esto que voy aprendiendo, no lo paso a un plano vivencial, todo lo que me llevo no me sirve. Me sirve para llenarme de teorías, para alimentar la mente y para tener más cosas en que entretener mi mente día a día. Pero si yo esto no lo llevo a mi vida, a ver en qué lo puedo ajustar, en qué lo puedo incorporar, nos quedamos siendo mentes pensantes. Entonces voy desechando teorías, prácticas, terapias, médicos, profesionales, con un papelito como esto ya lo tengo, esto ya lo tengo, esto no me dio resultado, esto tampoco, esto tampoco, esto tampoco, esto tampoco. ¿Sí? Cuando yo asumo solamente una posición de acceder al conocimiento desde lo teórico, conceptual, me quedo aquí. Entonces la gente viene y me dice, es que yo no puedo, no, esto no me resulta, yo no cambio esto. Y he probado no sabes cuántas cosas. Bien, ¿cuánto hemos asumido de un compromiso práctico y vivencial? Llevar esto a mi día a día, a pasarlo por el cuerpo, a incorporarlo plenamente desde no solamente mi ser pensante, sino mi ser sintiente, mi ser que tiene una dimensión espiritual, social, ¿sí? Cuando nos quedamos solamente en un plano conceptual, empiezan a aparecer los enemigos que digo yo del aprendizaje, ¿sí? ¿Cuáles son los enemigos de este aprendizaje?
es que a veces consideramos que las cosas tienen que ser rapidito, en un día voy, lo aprendo y ya. Una clase, un tallercito rapidito, aprendo esta técnica y ya está, yo ya me la sé. ¿Sí? Tiene que ser fácil, rápido. Y a veces nos olvidamos de que somos seres humanos muy complejos y que necesitamos a veces desarrollarnos en procesos, hábitos. Adquirir un hábito, científicamente se ha comprobado que lleva un tiempo alrededor de 21 días, donde ciertos circuitos neuronales tienen que enraizarse, ponerse a funcionar. Es como que le echamos una nueva gasolina al coche y se tiene que limpiar todo el circuito y esto tiene que circular para que yo empiece a ver los resultados de mejoría, de mejor reacción, de... Pero a veces nos olvidamos de esto y creemos que este aprendizaje tiene que ser rápido. Yo ya tengo que ver los cambios. Es que estoy haciendo, estoy meditando y no noto que... Bueno, hay que darnos un tiempo de desarrollar la práctica. Hay que darle un tiempo a este cambio de asentarlo, de aceitarlo, de practicarlo, ¿sí? Otro de los enemigos del conocimiento es que a veces nos ponemos en la posición de que mientras estamos leyendo o vamos a una charla como esta, decimos, ay, esto le vendría muy bien a mi marido. Porque en realidad él es el que no presta atención, no anda desconectado, pone piloto automático. O esto le vendría muy bien a mi jefe, porque él es el que grita y todo. Yo no tendría problema si él no me gritara y no tuviera ese carácter. ¿Sí? Cuando empezamos a poner el problema o la situación afuera, no puedo aprender de esto que me sucede. Y por último, hay un tercer componente que es muy fuerte y va ligado a esto del conocimiento teórico. Es que yo creo que ya lo sé. Cuando yo vengo y digo, es que yo ya esto ya me lo sé. Sí, yo ya he estudiado un montón, yo he ido muchos años a la universidad. Y cuando yo creo que ya lo sé, cierro todas las puertas a un nuevo conocimiento. ¿Sí? A mí me parece maravilloso que, yo lo voy a decir, aunque lo haga pasar un poco de vergüenza, pero Fernando es un médico eminente y es excelente profesional. Y si pudiéramos ahondar en todos sus saberes, es muy rica toda su experiencia, su trayectoria, y que se siente aquí y me diga, yo no sé nada, ¿de qué va esto? A ver, yo creo que no es que no sepa nada, es su actitud de apertura a algo nuevo. Y me parece muy bonito que una persona con toda esa trayectoria pueda seguir sentándose en la silla de la humildad y decir, aún puedo seguir aprendiendo, porque de esto se trata la vida, ¿sí? Así que te agradezco porque me ha venido de muy buen ejemplo, ¿sí? Porque justamente estos son algunos de los aliados que yo tengo al momento de aprender, ¿sí? Si en vez de decir, esto le viene bien, me responsabilizo y digo, ¿cuándo yo puedo aplicar esto? ¿Para qué me vendría bien en mi vida? ¿Ante qué situaciones aún me está faltando un poquito cambiarla, aprender? Creo que tal emoción estoy un poco... Me altero cuando me enojo. Entonces, a ver, el enojo creo que todavía no lo sé llevar. Cuando me frustro, no me sale bien algo, no la sé llevar. ¿Sí? Cuando yo me responsabilizo, tengo un aliado para aprender. Muy importante. También, cuando en vez de considerar esto de que debe ser fácil, rápido, empiezo a salirme de mi zona de confort. Es muy importante. Porque aquí, cuando yo me voy alejando de todos mis saberes y me sumerjo en campos nuevos, desconocidos, es cuando yo puedo aprender. Por ejemplo, venir a San Pedro, han venido un montón de veces, ¿no? Sí. Bien, han venido por una razón totalmente distinta a un lugar que no habían ido nunca. Esto es salir de mi zona de confort. Normal.
Se perdieron un rato hasta que llegaron, pero llego, ¿sí? Cuando me salgo de mi zona de confort, desactivo el automatismo. Yo ya sé llegar a mi casa. Y a veces llego y digo, no sé ni qué ruta, ni qué calle, ni por dónde fui, pero sé que llegué, ya estoy ahí. ¿Por qué? Porque ante las actividades cotidianas aplicamos mucho automatismo. Cuando aprendemos a salirnos de la zona de confort, empezamos a hacer hasta, no sé, los dientes. Todo el mundo nos cepillamos los dientes todos los días. ¿Quién está plenamente ahí observando cómo paso el cepillo, por dónde, en qué zona, con qué intensidad? ¿Quién lo hizo hoy esto? Automatismos, ¿sí? Cuando yo empiezo a incorporar esto de salir de la zona de confort, empiezo a romper automatismos. Y por último, para mí, lo más importante, que hoy hemos tenido un ejemplo vivo y en directo, es esta declarar una declaración de ignorancia. ¿Sí? Cuando yo creo que todo lo sé, difícil que aprenda, que cambie, que incorpore algo nuevo, que pueda salirme de lo que siempre me pasa. Es que ¿por qué siempre me pasa a mí? Algo tendré que aprender. Si declaro una mente ignorante, ¿para qué me estará pasando esto otra vez en mi vida? Cuando yo hago esta declaración, encuentro y me sumerjo en lo que en el Zen sobre todo se denomina mente de principiante. La mente de principiante siempre está abierta, siempre es una mente que está dispuesta a desaprender. Es una mente que está dispuesta a incorporar o nutrirse de aspectos o de cosas nuevas, de nuevos hábitos, ¿sí? Por eso Suzuki dice esta frase que a mí me gusta mucho, que a la mente de principiante se le presentan muchas posibilidades, muchas oportunidades. A la del experto, pocas, ¿sí? Shoshin es la palabra que se utiliza en Zen para definir esta mente de principiantes y es una forma que tienen de estar, de vivir y de practicar en la meditación, ¿sí? Me parece sumamente bonito y sumamente importante que un poquito de esto podamos llevar a nuestra vida, ¿sí? Bien. Esto es lo más curioso, ¿no? Cuando hablamos de meditación, encontramos un abanico muy amplio de ideas, de preconceptos, de cosas que leo, que escucho, ¿sí? Y estas son un sinnúmero de definiciones, por eso le he puesto el signito, que se da de la meditación. Entonces, parece que nunca vamos a lograr meditar, ¿sí? Porque si consideramos que la meditación es un estado mental particular, o un contenido mental concreto, siempre estoy como en la búsqueda. ¿Este será el estado mental? ¿Este será el contenido al que tengo que acceder? ¿Sí? Una de las que es más popular es que la meditación es poner la mente en blanco. Entonces en esto hay muchos memes o muchos dibujitos o caricaturas haciendo una parodia de esto, ¿no? Porque se siente y no estoy pensando. Me doy cuenta que estoy pensando, que no estoy pensando. ¡Ay, ya estoy pensando otra vez!, ¿no? Entonces nos vamos creando un sinnúmero de enemigos porque creo que tengo que poner la mente en blanco. A ver, imagínense que la mente la podríamos casi considerar sinónimo de las ideas y de los pensamientos. La mente es pensamientos, imágenes, contenido. Entonces es imposible que yo trate de poner la mente en blanco, porque la mente es contenido, es pensamientos. Entonces desde aquí voy a vivir frustrado en el intento de tratar de meditar, pero esto no es para mí, entonces renuncio a esta práctica, ¿sí? Porque no logro poner la mente en blanco. Nada más alejado de la realidad, ¿sí? También que es un estado iluminado, superior, que solamente algunos pocos, maestros, ¿eh?, no orientales o no sé qué, lo logran. Tampoco. Esto lo podemos hacer todos en nuestro día a día, ¿sí?
Pero primero hay que limpiarse de todas las ideas de lo que yo creo que es la meditación. Bueno, hacer nada durante mucho tiempo, también, nada más alejado. Y como les decía recién, es un modo de controlar los pensamientos. Imagínense que metemos un mono aquí a la sala y va a huir despavorido de todos nosotros, vamos a estar todos correteando como locos y el pobre bicho va a ir saltando de lugar a lugar. Esto es la mente y así tratamos de controlarla, corriendo atrás de ella, porque hay que controlar los pensamientos. Imagínense los pensamientos como el mono, es imposible, ¿sí? Mientras más yo lo corra, más los pensamientos se activan. Mientras más yo trato de controlar, peor es el efecto que produzco, ¿sí? Entonces, lo primero que yo quería mostrarles es todo lo que no es la meditación, ¿sí? Y, por lo menos desde mi perspectiva, hay que limpiarse para poder acceder a esto, ¿sí? Una definición posible es que es una actitud. Meditar es una actitud hacia la experiencia, independientemente de que la experiencia sea linda o sea fea, ¿sí? Por ejemplo, en el ejemplo de recién, era una experiencia muy gratificante comerse los rollitos para Franco, ¿sí? Pero no importa, tal vez la experiencia sea que tengo ira, pero es una actitud que voy a tomar hacia la ira, ¿sí? Es un modo de observar dando un paso atrás desde una perspectiva diferente. Voy a observar esta ira. Cuando yo lo empiezo a practicar y me empiezo a habituar a hacer esta actitud hacia la experiencia de observación, poco a poco empiezo a reaccionar menos. ¿Por qué? Porque primero observo la ira. No me voy con la ira atrás del que me hizo algo, ¿no? Atrás de discutir con mi jefe. Observo lo que a mí me genera esta experiencia, lo observo. Por eso es una conciencia de la experiencia presente con aceptación. Aquí perdemos casi siempre, ¿sí? Porque generalmente la realidad no es como yo quiero que sea, es como es. Y cuando yo no acepto la experiencia, me empiezo a pelear, como con el mono. Se empieza a correr y yo voy más, más eufórica atrás de él. Pero esto genera más bulla interna, más pensamientos. Cuando yo logro detenerme y observar la realidad tal y como es, mi experiencia empieza a ser otra. Si yo me siento y lo observo, el mono va a dejar de correr. En algún momento se va a serenar. Esos son mis pensamientos. Cuando yo lo observo, se detiene. Se calma. Ya no tengo... Pero obviamente, como esto no, nadie nos lo enseña, llevamos años funcionando así, o sea, yo llevo 31 funcionando así, o 30 por lo menos, bueno, 29, porque hace 2 años que he empezado con esto un poco más constante, ¿sí? Si yo pretendo derribar esos 29 años de hábitos con un día, digo, esto no me sirve, esto para mí no va. Claro, como les decía recién, es una actitud que tengo que entrenar día a día. Por eso yo puse un curso de entrenamiento. Porque me voy a entrenar, como voy al gimnasio, no voy un día y saco músculo. No voy un día y bajo la barriga. Tengo que ir 1, 2, 3 veces por semana, hacerme un hábito, una constancia. Y obviamente que ese músculo se empieza a entrenar. La mente es igual. Si yo empiezo a entrenar, fíjense esta definición, es una operación profunda en nuestra mente, ¿sí? Cuando me intervienen, tengo una operación, si alguno ha ido alguna vez, se ha hecho alguna operación, sabe que no puedo generalmente salir de la operación, salir caminando y hacer vida normal como que aquí no pasó nada, ¿sí?
algunas medidas tengo que tomar. Bien, en la meditación es igual. Esta operación profunda implica ciertos hábitos que voy a empezar a adquirir de una observación plena y sin juicio, con aceptación. Cuando salta, salta. Cuando conduces, conduce. Si voy en la bicicleta, voy en la bicicleta. Voy pedaleando, me fijo cómo es montar bicicleta, cómo van mis movimientos. Cuando mi atención está en mi presente, el mono se calma. Va teniendo más pausa. Ya no anda como loco desesperado por la sala. Se va calmando. Nuestros pensamientos van bajando de revolución. Las emociones igual. Pero ¿qué pasa? Si yo busco como intención detener el pensamiento, no pensar más, parar la mente, sigo corriendo al mono. Esto es una consecuencia que va a llegar. Pero no es el fin. O dónde yo tengo que poner el foco. Si mi atención plena está en parar los pensamientos, gente, vamos destinados al fracaso. ¿Sí? Cuando mi foco está en poner atención en lo que estoy haciendo aquí y ahora, si cada uno de ustedes está ahora aquí y por unos minutos puede lograr solamente escuchar mi voz, ver la pantalla, eso es mindfulness, atención plena, meditación, vivir en el aquí y ahora, llámele como cada uno quiera. Esas son ideas. Pero eso, poquito a poco, va generando un estado interior distinto. Estudios científicos, yo no he puesto ninguno, pero está, YouTube pueden poner y encontrarán un sinnúmero de resultados a nivel científico comprobados con las modificaciones a nivel estructural del cerebro que se producen. ¿Sí? Vamos a avanzar un poquito. Ah, no, esta no. Por eso, bueno, una definición simple, cortita, es que esto que llamamos mindfulness es prestar atención al momento presente de manera intencional y sin juicio, sin una interpretación, ¿sí? Esto que él decía, no, esto me encanta, fabuloso, esos son juicios. Cuando yo esto lo practico y lo hago todo el tiempo, esto me encanta, ah, me empiezo a aferrar a esto. Y aquí empezamos con los apegos, porque esto me encanta, entonces quiero más. Y como quiero más, no me quiero separar. Y como no me quiero separar, busco la manera de estar más cerca y más de esto y más, 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 más. Entonces después tenemos, por ejemplo, trastorno, siguiendo el ejemplo de las galletitas, problemas con sobrepeso, con el azúcar, con diabetes, con... ¿sí? Con un montón de secuelas o consecuencias a partir de que yo busco más de esto. Igual si es una situación o una, el momento presente es algo que no me gusta, no me gusta gritar, entonces trato de evitar esto, trato de evitar las discusiones, me alejo, los evito, no voy a tal sitio, no voy a tal persona, porque, y empiezo a tener lo que se denomina una reacción de aversión. ¿Sí? Tanto el apego como la aversión, estoy enganchado aquí. ¿Sí? Cuando yo aprendo a no hacer juicio, empiezo a incorporar lo que se denomina la ecuanimidad. Es decir, hay una situación, yo la observo. Pueden despertarse sentimientos de deseo, de aversión, los observo y empiezo a practicar esto que se llama ecuanimidad. ¿Sí? No quiere decir que si hay una reacción, no sé, viene alguien y me cuenta algo muy lindo, yo le voy a decir, ecuanimidad, ¿no? No, no pasa por esto, ¿sí? Puedo tener reacciones de alegría, puedo tener momentos de o emociones de tristeza o de lo que fuere, pero no me aferro a generar un apego o una aversión, ¿sí? Cuando yo empiezo a esto, a practicarlo, cada vez voy construyendo un hábito distinto, un modo de reaccionar diferente. ¿Sí?
Bueno, un poquito más de conceptos, que si lo vemos como un sustantivo, es esto que les decía, atención plena, completa o conciencia plena. Y como adjetivo es estar enfocado, centrado, atento. Presente, decimos, ¿no? ¿Por qué les digo esto de que esta publicidad la he tomado como referente? Porque habitualmente consideramos que la meditación es esto de una meditación formal, ¿sí? Que es un tipo de meditación, donde yo voy a asumir una postura particular, voy a estar en un lugar y en un momento adecuado, voy a aislarme, voy a estar en silencio y puedo asumir esta postura del loto o cualquiera que me sea cómoda, mientras que yo tenga mi espalda alineada, es decir, la espalda recta, y me imagino que hay una soga que me sostiene desde la coronilla, ¿sí? Cuando yo me imagino eso, esté sentado, parado o acostado, se dice que todos los chakras empiezan a estar alineados, o lo podemos decir en palabras más fáciles para todos, que la energía vital o mi energía interior puede fluir por los conductos con mayor facilidad, ¿sí? Es decir, el mentón un poquito bajo, no aquí, y el cuerpo cómodo. Puedo estar sentado, puedo estar en el loto si me sale, si me es cómodo, ¿sí? Esa es una meditación formal, que obviamente para esto hay técnicas de respiración, hay otras que trabajan con la respiración de otra manera, ¿sí? Hay un montón de tipos de meditación formal. Pero lo que a mí me importa y me interesa que hoy puedan llevarse es esto de la meditación informal. Esto es lo que decía el video, o es lo que yo les presento como atención plena. Cuando vas conduciendo, conduce. Cuando salta, salta. Cuando estés aquí, esté aquí. Cuando comes, come. Habitualmente estamos comiendo mientras hablamos por teléfono, mientras pensamos en lo que voy a hacer después. ¿Sí? La experiencia presente pasa a ser un estorbo para pasar a otra cosa. ¿Sí? Entonces, con la meditación informal la podemos practicar en nuestro día a día todas las veces que yo pueda y quiera. Es esto que les decía recién. Si me levanto, voy a fijarme cómo es la sensación de ponerme el pantalón, la ropa, cómo, si voy caminando, qué parte de la ropa me va rozando el cuerpo, cómo camino, de qué manera apoyo mis pies, voy conduciendo, estoy en el semáforo, en vez de estar pensando en qué voy a hacer después, me quedo ahí, en el semáforo. Me fijo cómo están mis manos tocando el volante, cómo está mi cuerpo sentado, cómo es mi apoyo con el asiento, todo lo que quieran, todo lo que puedan registrar. Por eso tenemos en la meditación formal, informal, dos herramientas o dos ayudantes, que son la respiración y el cuerpo. Esto lo puedo chequear en cualquier parte del día, en cualquier momento. En cualquier momento puedo tomarme una pausa para observar cómo está mi respiración. No es que tengo que respirar de ninguna manera particular. Me fijo cómo está mi respiración. Y tal vez está aquí, tal vez está en el abdomen, tal vez estoy como con los hombros para arriba. No lo modifico. Tendemos de, no, tengo que estar con los hombros para abajo, más relajado. Si esta es mi posición, la dejo. La observo. Si tengo el deseo de cambiarla, la cambio. Pero primero la observo. Acepto la experiencia tal y como se presenta. ¿Sí? Huequitos de estos tenemos un sinnúmero. Cuando me cepillo los dientes, cuando como, cuando voy en el coche, cuando... Un sinnúmero de huequitos. A mí me gustaría que cada uno pueda identificar al menos uno de estos huequitos que diga, podría incorporar esta meditación informal esta noche, por ejemplo, cuando me lave los dientes. Me gustaría que cada uno registre un momento de su rutina, de su día a día, que se le ha venido ahora de forma así como casi automática. ¿Qué ejemplo se les viene? La cena. La cena, bien.
¿Qué más? Yo es que me lo ha pisado ella. Bueno, la cena, yo, cada uno tiene lo suyo. Por ejemplo, yo, hablando de la meditación formal, sí he tenido muchas sensaciones. Por ejemplo, me ha pasado a veces yendo en bicicleta, un paisaje, de saborear la comida, de centrarte en la comida, incluso cerrando los ojos. Son momentos pues, de atención plena, que es así. Bien. Lo describes muy bien, es eso. Bien. Pero es que son situaciones que pueden ser sucesivas, constantes. Bien. No tiene por qué haber un varón en hoy, ¿cuál se te vino primero de tu rutina? Ya. Si yo te digo aquí y ahora, dame un momento de tu rutina. ¿Un momento de mi rutina hoy? Sí. Bueno, la preparación de la comida. Preparación de la comida. Bien. ¿Qué más? Un momento de su rutina que se le vino aquí y ahora. Ducharse. Ducharse, bien. Prestar atención plena, cómo cae el agua, cómo me ocurre. Yo voy a ir punto al lado contrario. Yo, precisamente, lo que no hago es disfrutar de todas esas pequeñas cosas. Posiblemente, como ha dicho Karina, yo hago demasiadas cosas, ¿no? Posiblemente. Y eso me lleva a disfrutar poco las cosas que hago. Por ejemplo, esta mañana me vine aquí, bueno, tenía alguna consulta, y después me pongo con papeles, tema que no es muy... Es una cosa que no llevo yo, pero normalmente tengo que hacer. Entonces quiero terminar cuanto antes. Y he perdido por lo menos 2 horas de esta mañana, donde salgo y digo, bueno, es que no he disfrutado nada. He perdido 2 horas de mi vida haciendo el... Bien. Has dicho algo muy importante. Te hago una pausa. Cuando yo no estoy presente en mi momento, aquí y ahora, parece que el tiempo lo perdí. Se me fue. Que alguien me lo devuelva. ¿Sí? Porque se me pasó toda la mañana. ¿Dónde está la mañana? ¿Sí? Y me empiezo a enojar porque ya perdí toda la mañana. Entonces voy con esta carga, ¿no? Voy a perder toda la mañana. ¿Y cómo hago para recuperar? Y en eso que voy peleándome, ya perdí también el mediodía. Porque ya me estoy peleando. Me pasé el mediodía peleando con el tiempo que perdí de la mañana por no estar presente, ¿sí? Y esto empieza a ser, en mucha gente, una forma de vida. Entonces parece que el tiempo alguien me lo está robando, ¿sí? Porque hay muchas cosas que hacer, muchas cosas... Y poco tiempo. Y poco tiempo. El tiempo es el mismo para todos, pero depende cuánto yo esté ahí en eso. O esté pensando en sacarme esto de encima para pasar a otra cosa. Es una actitud ante la experiencia. ¿Sí? Un hueco, un momento que te gustaría estar más presente. Cualquiera de todos esos que no habitualmente que decís que te los perdés. Uno, el que se te venga. Actualmente, cuando llego a casa, me pongo en la terraza, me siento, veo... La verdad que tengo una mujer que está muy bonita, me quedo allí y nada. Bien. Sentado y no hago nada. Bien. Ese es tu momento de meditación formal. ¿Bien? ¿Alguien más por allá? Tenemos el otro bando muy silencioso. ¿Qué momento puedo aquí y ahora ser presente y decir, a ver, esta meditación informal la puedo aplicar en este momento? Sea de 1 minuto, 2, 3, 8, no importa el tiempo cronológico. Importa el tiempo que yo estoy consciente que le voy a dedicar a eso. ¿Qué se les ocurre de su rutina? Desayuno. Desayuno. Bien. Dando paseo al perro. Bien. Paseo al perro. Bien. Eva. Pero tú quieres decir cuando yo tengo un momento donde yo estoy en mí mismo. O no, que no lo estás logrando, pero quieres hacerlo, por ejemplo. Cuando viniste aquí en el camino, yo me perdí. Yo tenía tiempo para venir aquí en tiempo, pero mi cabeza estaba como así porque ha tenido líos con gente. Alguien golpeaba mi coche. Tengo un problema con vecina allí arriba que está mojando mi techo y otra cosa. Entonces bien. Yo me perdí. Bien. Sí. Entonces puedes
utilizar, por ejemplo, la meditación informal al momento de conducir? Sí. Estar plenamente, digo, me comprometo a estar plenamente en ese momento. Bien. Los que han nombrado la comida también implica desayuno y cena. Cuando yo pincho, el momento en que contacto, percibir texturas, sabores, olores, tomarme un momento, puedo hasta oler, ¿sí? Esto lleva, la gente dice, no, es que yo no tengo tiempo. El tiempo sí lo tenemos. Si lo hemos llenado de actividades, somos nosotros los responsables de eso. Entonces, si me lo he llenado de actividades, por lo menos, voy a dedicarme a estar presente en ese sinnúmero y esa pila de actividades que me he puesto. ¿Sí? Porque si no, yo me estoy tornando a mi vida insoportable conmigo misma. ¿Sí? Como la foto, ¿no? Ella está contemplando el mar, no importa lo que pasa al costado. Hay uno que está chocando, ¿sí? Pero su foco y su atención plena está en ver el mar, en ver el paisaje, estar ahí. O en su respiración, no lo sabemos, ¿sí? Este tipo de meditación informal nos puede servir en un montón y en un sinnúmero de situaciones. Yo he puesto algunos ejemplos, como por ejemplo la escucha activa. Esto que hoy están practicando. Así sea que no todo el tiempo siguen el hilo de la voz, porque hay veces que normalmente el cansancio, las preocupaciones, viene esta mente, digamos, vuelve el mono a correr por la sala. Pero si yo lo empiezo a practicar, me va a servir para escuchar al otro que tengo, sea amigo, pareja, jefe o lo que fuere, y seguramente voy a también escucharme cuando hablo, qué digo y cómo lo digo. ¿Sí? Ser consciente, responsabilizarme. ¿Sí? Nos va a ahorrar un montón de problemas y conflictos que me dijiste, no que te dije, no que si yo, si me hablaste así, no que te hice de cara fea, no que... Cuando yo estoy más consciente de cómo comunico, me ahorro un montón de conflictos. ¿Sí? Bueno, el escaneo del cuerpo, que ya vamos a hacer una pequeña práctica, y esto que les decía recién, para, me lo había apuntado también, para el tema de deleitar la comida, ¿sí? Estar en contacto cuando lo mastico, qué va pasando con el alimento, cuando pasa por mi garganta, qué es lo que siento en mi estómago, todo lo que pueda registrar, bienvenido, ¿sí? Bueno, esto es un dibujito que es más de lo mismo. Mi cuerpo está en el presente, pero mi mente, ¿dónde está? ¿Dónde la he llevado? ¿Al pasado? ¿Al futuro? ¿A lo que hice hoy? ¿A lo que tengo que hacer cuando salga la charla? ¿Sí? El cuerpo está aquí. Yo decido dónde va a estar el resto. ¿Sí? Si voy a estar todo, completo, integrado aquí. O voy a seguir estando aquí, pero con la mente en lo que tengo que hacer. Porque me voy ahorrando tiempo, ya voy planeando. No, esto es el mayor autoengaño. ¿Sí? El tiempo no se ahorra, no se pierde. El tiempo se vive. Y yo elijo cómo, de qué manera. Soy el único responsable de cómo lo vivo. ¿Sí? Bueno, para activarnos un poquito vamos a hacer una pequeña pausa, que es un ejercicio. Que así como están sin moverse, sin cambiar de posición, sin nada, pueden hacerlo con ojos abiertos o cerrando los ojos. Sí, que no me miren a mí, sino que traten de poner la vista, si no cierran los ojos, en un punto. Y vamos a hacer esto que se llama el escaneo del cuerpo. ¿Sí? Voy a tomarme y voy a tomar el tiempo para que vean que es cierto que son 3 minutos reloj. Y voy a hacer un pequeño registro de cómo está mi cuerpo, de cómo está mi respiración. Lo observo, cómo está, sin juicio, con aceptación. Voy a empezar por mis pies y poco a poco voy a ir subiendo a mi tiempo, a mis ganas y a lo que pueda. Dependerá de cuán consciente estoy, de cuánto me quiero sacar de encima esto,
de cuánto estoy a gusto, ¿sí? Hay un montón de emociones que también me van dictando este timer intento, ¿no? Este tiempo medido desde lo subjetivo, ¿sí? Porque el día es 24 horas para todo. Tal vez para Fernando dice, es que no tengo tiempo. ¿Por qué? Porque hay un montón de cosas que él programa, ¿sí? Tal vez para otra persona se le hace eterno el día, porque no tengo nada que hacer. ¿Qué hago? ¿Cómo lo lleno? ¿Sí? Porque hay que llenarlo, parece, de hacer, ¿sí? Y obviamente porque también no somos un aire acondicionado, una computadora en que todos los días funcionamos exactamente de la misma manera. Lo único que es seguro y que es una verdad absoluta es que todo es impermanente. Pero nos aferramos a que las cosas, segundo a segundo, sigan igual. Y ni siquiera nosotros mismos somos, desde que entramos a que nos vamos hoy, por ejemplo, que ha durado una hora y media, algo en nosotros seguramente cambió. ¿Por qué? Porque yo ya estuve en contacto con otra gente, estuve en un ambiente distinto, conocí algo nuevo, me voy con otra idea, algo. Hice una experiencia que tal vez nunca la he hecho, no estoy habituado a hacer, ¿sí? Algo. Pero nos aferramos a la idea de que todo tiene que ser igual si yo soy el mismo. Somos el mismo, ¿no? Nos vamos creciendo, nos vamos poniendo más viejos, nos salen canas, o sea, todo el tiempo estamos cambiando. Pero nos peleamos tanto con esta realidad de la impermanencia que ya, no sé, sabios de hace miles y de miles de años atrás ya lo decían, pero nosotros seguimos sin incorporar este conocimiento teórico en nuestro día a día. ¿Sí? Ahí hay una disociación o una separación de lo que es un conocimiento de llevarlo a mi práctica. ¿Sí? Bien, seguimos. Bueno, por eso es que hablamos de muchos beneficios de estas pequeñas pausas o estas pequeñas presencia o atención plena al momento, que, bueno, como les decía recién, el grado de reactividad de la mente o la compulsión de pensamientos empieza a descender, ¿sí? Aumenta obviamente el autocontrol, el autoconocimiento, porque hay un montón de cosas que empiezo a vivenciar y a experienciar. Me permito habitar el aquí y ahora, ¿sí? Cada vez más seguido, ya no es solamente por estos 3 o 4 minutos, sino que ya empiezo a, en mi rutina, a incorporar esta meditación informal en más pausas, ¿sí? Obviamente que esto va a repercutir en la salud mental y física, ¿sí? Hay millones, como les decía recién, hay millones de estudios de esto. Yo aquí y ahora no voy a poner muchos resultados, cada uno si le interesa los puede buscar. Y obviamente hay una mejora en la concentración, en la memoria, en la atención, en todas las actividades a nivel cognitivo. Y obviamente que empezamos a ejercitar esto del amor propio, porque la base de esta meditación es la aceptación, sin juicio, ¿sí? Y esto me permite quererme y querer lo que pasa. Amar la vida por la vida misma, ¿sí? Le hace frente a tantas, por así decir, dificultades o problemáticas de la vida. O sea, puede ser para reducir el estrés, para manejo de emociones, para aumentar la concentración, para el rendimiento, hasta el rendimiento deportivo. O sea, es un sinnúmero de aplicaciones o beneficios que tiene, porque justamente en la base de todas las falencias o de la mayoría de estas falencias está la evitación de la experiencia. No me contacto con mi experiencia presente. Entonces, la tarde se me va, la mañana se me pasa, el tiempo se me fue y no estuve ahí. Y eso ya no lo recupero. No puedo volver para atrás como una película, la retrocedo y vuelvo a vivir. No. La posibilidad de vivir y experienciar es hoy, aquí y ahora. Entonces, este es el mejor antídoto, ¿sí? Y en esto es que yo fusiono mucho el tema de la atención plena con la Gestalt, porque toda la psicoterapia gestáltica está estructurada a raíz de esto que también Fritz Perls denominó como
una evitación de la experiencia. Como nos evitamos contactarnos, aparece todo lo que se denomina en psicología como neurosis o comportamientos neuróticos, ¿sí? Vivimos con una desconexión muy fuerte. Y en nuestro día a día tenemos cada vez más hábitos, situaciones, tecnologías que puedo yo mal usarlas y pueden potenciar mi evitación o mi desconexión, ¿sí? Entonces, bueno, esa es la raíz de la aplicación a un sinnúmero de situaciones problemáticas o llamémoslas conflictos, como quieran, ¿sí? ¿Alguna duda o pregunta hasta acá? ¿Vamos bien? Sí. La última, el último concepto que acabo de explicar de la habitación diferencial, ¿te refiere exactamente a darte, a ser objetivo en las cosas que haces el día a día, o sea, a darte cuenta de lo que estás haciendo? La habitación experiencial tiene que ver con, por ejemplo, que yo te pregunto, Fernando, ¿cómo estás? Bien. ¿Y vos? Bien, todo bien. Y aquí nos quedamos. Y habitualmente interactuamos aquí. Y lo peor es que no solo interactuamos con un otro a este nivel, sino que empiezo a interactuar conmigo. Así, sí, está bien. Y voy. Y voy y hago esto y estoy automático en un montón de cosas. ¿Sí? Esto de que la mañana se me pasó y no sé qué hice. ¿Sí? Esto es evitar la experiencia presente. ¿Sí? Cuando yo no estoy ahí, estoy funcionando desde un automatismo. Y cuando esto se acentúa, pierdo la capacidad de interesarme. Me empiezo a aburrir por todo. Nada me gusta, me da igual. Pierdo la cimentación sensitiva, decimos en Gestalt, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? La variedad o el espectro de emociones que siento. ¿Me siento bien o me siento mal? ¿Sí? Pero ya, como voy desconectándome tanto de mí y de la experiencia y de todo, que ya no sé bien cómo es que me siento. Ya no sé si puedo tener palpitaciones. Hay gente, en la consulta lo verás a diario, gente que, no sé, tiene un montón de desajustes y no tiene, por ejemplo, tiene una palpitación, tiene, y no tiene registro. Y uno dice, ¿cómo no lo puede llegar a notar? Pero es que ha logrado una evitación de la experiencia por un montón de motivos que no vamos a entrar aquí, pero me voy alejando tanto de la experiencia presente, de las sensaciones, que ya no sé ni cómo es sentir el asiento debajo de mis nalgas aquí y ahora, porque ya me he desconectado de un sinnúmero de cosas. Entonces eso es la evitación experiencial. Es desconectarme de mi vivencia presente, sea esta que me guste o que no me guste. Pero si no estoy ahí, estoy en otro lado. Mi mente está en otro lado y mi cuerpo sigue acá. Entonces empiezo a trabajar sumamente disociado. Que bueno, para algunas situaciones este mecanismo es sumamente beneficioso. Por ejemplo, si yo estoy ante una catástrofe y me desconecto de la emoción que me genera para operar en la situación, sí, bienvenido, momentáneamente termina esta situación y yo tengo que volver a integrarme. Si esta es mi forma de manejarme habitualmente, empiezo a tener una disociación interna cada vez más grande, ¿sí? Y ya la parte sensitiva, generalmente, porque no nos desconectamos de la cabeza que piensa, nos desconectamos de la parte sintiente o sensitiva, la olvidamos y se va durmiendo, y se va durmiendo. Entonces ya después me pasan cosas como que me resbala, o no la siento, no me di cuenta, no pasan de mí, ¿sí? No sé si respondo en algo tú. Sí, responde, pero indudablemente hay situaciones, como tú bien dices, que te obligan o sencillamente no tienes que o bien evitarlas
o bien tiene que estar pendiente aunque no sea de aquí y ahora, ¿no? Sí. Ejemplo, si tenemos un proyecto entre manos y tenemos que darle forma y darle sentido y, no sé, por ejemplo, queremos hacer un curso de gestal que, donde lleguemos al máximo número de personas, hay que estar pendiente, hay que programar el futuro, hay que... Sí. No sé cómo decir. Sí, de si yo... Que nos llevan a veces más tiempo del requerido, posiblemente programando, no sabemos si eso llegará a ser o no será, pero sí, perder el tiempo, no quiero utilizar esa expresión, pero nos ocupa tiempo, ¿no? Sí. Entonces no estamos aquí ahora, porque necesitamos ponernos un marco en el futuro que no, tampoco sabemos cómo va a ser. Bien. Las cosas que surjan habrá que solucionarlas. Sí. Entonces eso hay que estar presente ahí. Sí. Lo que pasa es que ante las acciones que yo programo o planifico, las hago en el presente, ¿sí? Yo aquí y ahora estoy planificando, ¿sí? Hay un montón de cosas que, como yo no estoy en el futuro, ni tengo una bola de cristal, ni lo puedo adivinar, no lo sé, ¿sí? Esta es la angustia, ¿no? La brecha que... Son objetivos que me marco, que están bien. Bien. Construirlos en el presente, pero ver, bueno, que yo lo digo, los objetivos son sí, objetivos. Lo digo porque bien, pero a ver, termino la idea, sí. Dame un segundo. Cuando yo empiezo a vivir todo el día fuera del momento que dediqué a planificar y sigo con esto enganchado el resto del día, esto va a ser mis anteojos que yo voy viendo la realidad. La realidad está aquí y yo sigo mirando el proyecto y el proyecto y el proyecto y me lo llevo, ¿sí? Estoy comiendo y estoy en el proyecto, no estoy comiendo. Mi físico está aquí, pero mi mente anda por otro lado, ¿sí? Cuando yo empiezo a empañar mi presente, aquí es donde empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque empiezo a desconectarme y evitar mi experiencia presente. ¿Por qué? Porque no le pude dar algún cierre o alguna forma de desprenderme de esta experiencia, de iniciarla a la programación y terminarla. Y programar mañana, por ejemplo, todos los días a las 11 voy a dedicar un rato de mi trabajo a eso. Eso es proyectar, ¿sí? Yo sé que a las 11 voy a programarme en esto, ¿sí? Esto que les he dicho recién, el ejercicio. ¿Cuándo crees que puedes tener atención plena en una actividad de tu rutina? En esta, ¿sí? Es ya visualizar una tarea, ¿sí? Pero si yo sigo, no, es cierto que cuando llegue la cena tengo que hacer bla, 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 sigo aquí funcionando. Y cuando sigo funcionando aquí, la experiencia se me pasó, el tiempo lo perdí y la vida se me fue. Y yo no sé qué hice. Y sí, estuve ahí viendo para adelante lo que iba a hacer en el futuro, ¿sí? Es una práctica y el entrenamiento implica que aunque sea estos pequeños hábitos, estar más presente van a hacer que puedas poco a poco disminuir tu hábito de programar y proyectar y conectarte con el futuro, con lo que todavía no llega. Pero es un entrenamiento. Si no lo empezás por pequeñas actividades, como hemos hecho hoy, 4 minutos, difícilmente lo puedas llevar en todo el día. ¿Sí? Bien, seguimos. Bueno, existen estos más que nada para darles un pantallazo a las meditaciones de tipo formal que hay, que no voy a entrar, hay un montonazo, muchas ramas, muchas formas que en el fondo lo que buscan es esto, una atención al momento presente. Yo he puesto un poquito más subrayado la meditación vipassana porque es la que a mi criterio va más conmigo y a mí me gusta y es la que yo aprendí. Y esta meditación se enseña en cursos de 10 días donde sí necesitamos irnos a un lugar, ponernos al servicio de ciertos maestros y estamos 10 días alojados en un sitio, en silencio, con alguien que nos hace la comida, que nos limpia, que nos prepara todo para que nosotros solamente estemos ahí para aprender este tipo de meditación, ¿sí? Son cursos totalmente gratuitos, los hay en todos los idiomas, en todas partes del mundo y se dan todo el tiempo, ¿sí? Es una herramienta que podemos utilizar si queremos y podemos. Y
El mindfulness se desprende desde esta corriente, ¿sí? Podríamos decir que sería como una especie de introducción a el Vipassana, ¿sí? La técnica de atención plena es una ramita que viene desde esta corriente, ¿sí? Que tiene como herramienta básica la Anapanasati, que implica inhalar y exhalar y es tener una atención plena en ello. Es decir, que el Vipassana es una observación consciente de la respiración. El aire, tal y como entra, tal y como sale, ¿sí? Aquí no tenemos que hacer tantos minutos de inhalación, de exhalación, solamente lo observo, ¿sí? Son diferentes formas y herramientas y esto, bueno, en el curso la idea es que lo puedan aprender. Dejarlo ir, ¿no? Si no, sigo persiguiendo el proyecto como el mono en la sala, ¿sí? Mientras más los persigo, parece que más se me escapa. Cuando empiezo a dejar ir y permito, me permito fluir en la experiencia, estando consciente, las cosas empiezan a ser distintas, ¿sí? A veces tenemos que llegar a cierta edad para lamentarnos de lo que no hicimos. Y hay un predominio tan fuerte en que hay que hacer y llenarse la vida haciendo, que a veces se nos olvida esto del ser. ¿Cómo estoy siendo? ¿Cómo me estoy sintiendo? Pero nos conectamos tanto con qué hay que hacer para ser más y mejor y en este mundo competitivo y bla, 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 bla. Y me como un chip que viene de afuera. Me como un montón de creencias. Y aparece este fenómeno que en algún momento se introdujo el concepto de multitarea o multitasking para esto, para las computadoras, para que una computadora pudiera, un sistema operativo pudiera gestionar más de una actividad a la vez. Y nosotros, en el afán de creernos más y ser más, empezamos a funcionar así. Mientras desayuno, voy armando, mandando correos, y mientras hago no sé qué, y mientras preparo a mi hijo, y mientras dejo la comida, y mientras, y mientras, y mientras, y mientras. Entonces, parezco como estos dibujitos. Hago mucho, 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 y encima lo hago a la vez. Entonces, mi cerebro está dividido en un bombardeo de cosas. Porque también de fondo tengo la tele prendida y mi hijo está escuchando la radio por allá, un poco de música, y mientras veo el Facebook, veo el mail y si me entró. Y a veces no nos detenemos a preguntarnos, ¿todo esto para qué? ¿Qué creencia tengo internamente que me hace funcionar así? ¿A qué mandato estoy respondiendo? ¿Qué historia me estoy contando de mí mismo? ¿Sí? Pero estamos tan entretenidos haciendo que esta pregunta a veces se nos pasa, se nos olvida. Se nos pierde, se diluye, ¿sí? Porque no nos detenemos. Vamos. Entonces el tiempo se nos va. Si ya se me pasó esto y se me fue el día, ¿sí? Y mañana nos volvemos a hacer un listado, como dice esta mujer, un listado de cosas para hacer, ¿sí? Y no estamos siendo conscientes. ¿Para qué hago esto? ¿Para qué lo elijo? ¿Sí? Cuando yo empiezo a ser un poco más consciente de mis elecciones, seguramente voy a empezar a alejarme de estos dibujitos, ¿no? Sobrecargados de cosas, de tareas. Parece que más le han puesto como más brazos, porque ya dos no,
no son suficientes, ¿sí? Y puedo dejar que esta multitarea o este multitasking quede para las máquinas, ¿sí? Y puedo ser humano, ¿sí? Si me lo permito, si me conecto, si paro, si me detengo, si dudo, si me cuestiono y si conservo esta actitud de mente de principiante. ¿Para qué? ¿Sí? Yo quisiera darles muchas gracias, agradecerles enormemente de que hoy hayan dedicado lo único que tienen, que es su presente, su tiempo, a esta charla y a compartirlo conmigo. Así que muchísimas gracias.